Hola, hola, soy Lincoln, volví. Acá está Len, descansando. ¿Cómo duerme? Malcriado es. Hoy una tanda de asclepias. A esta le vamos a poner huernia nomás. Esta es una huernia, le voy a decir la verdad, no es mía. Es de una señora amiga que yo lo estoy teniendo hasta que puedan, bueno, hasta que abran las fronteras. Ella es de Paraguay y tiene que pasar a buscar. El origen no sé, según es un híbrido, pero no sé de dónde proviene. Yo creo que de Argentina. Seguro que en mi canal le están viendo muchos híbridos, ¿no? Bueno, ¿qué está pasando? Como nadie puede salir ni entrar. No hay plantas, entonces ahora empiezan a salir a la luz los híbridos de semilla de cada cultivo. Por ejemplo, a mí me salió uno de los 100.000 semillas. Pero nada, así es germinar y esperar, así como las suculentas, las eches, la graptovería y todo. Podemos polinizar y esperar a ver qué nos sale. Paso a contar que ella lo compró. No sé cómo lo pagó, no sé nada. Solo sé que me llegó a mi domicilio tres plantas y yo feliz. Y después me llegó el mensaje: Lincoln, yo pedí, así que me lo puedes tener. Entonces me lo insertaron. Está lindo, ¿no? Bueno, este fue su primer día. Después, pasados los días, casi duró casi una semana y media o más. Pasados los días, ahí se tornó los pétalos para atrás. Le voy a pedir una ramita, ya que tiene dos. Ahora pasamos a otro que hace poco me enteré que ya tiene nombre. Es la Orbia semota arenita. Espero que sea así, porque si no me mata. ¿Por qué digo que me mata? Porque yo compré la planta grande, así, por dos. Compré y la flor tendría que ser amarillo. Es la Orbia semota variedad lútea. Y bueno, y también a mí me salió de cuatro pétalos. Tendría que salir de cinco también. Todo raro en mi jardín, ¿viste? Su historia es que yo compré la semota lútea, que era la amarilla, y empezó a salir que al final el cultivo lo tenía de este color. Y ahí era un híbrido nuevo. Entonces le bautizaron rápido. El primero que le floreció creo que lo bautizó. Entonces corrió la lengua y quedó como semota arenita. Mira, rojiza es. Rojiza parece piel. Una cosa de esta planta que le gusta mucha agua. Pero ojo, que drene bien porque se pudre facilísimo. Como es bien tierno, ven que tiene un color verde manzana. Bueno, se pudre, le agarra hongo muy fácil, manchas negras y todo eso. Cochinilla y pulgones. A mí, yo tengo una que es la lútea amarilla. Esta la compré para revender, pero al final terminó siendo una rara y me la quedé. Un amigo me dijo: regale de más, vas a ver que va a florecer. Ahí está, le regué de más porque la primera que yo tengo tiene más de 3 años. Ahora pasamos al Sinanchum Marnierianum. Wow. Esta planta la intercambié. Y es como muchos dicen, parece una rama muerta. Después, cuando es temporada de floración, empieza a tomar el color verde. Como ven, sus flores son chiquititas y así se mantiene. Cuando ya va a terminar la floración, ahí recién se abre completamente, ya para caer y morir la flor. Pero cuando abre son así, bien llamativos. Acá está la foto cuando recién abre. Queda unos días y después empieza a abrirse. Ya como para caer y morir.
floreció en otoño e invierno, así que es rara. Es rara la planta porque otoño e invierno hace un frío. Disculpen lo borroso, pero es tan diminuto que da pelea poder grabarle. ¿Ven que toco nomás y se caen las flores? Se me fueron cayendo mientras que le iba mostrando. Es muy linda y llamativa. Quedaría lindo si tenemos una maceta colgante y llueve esto por cantidades. Si buscan por internet van a ver un montón así por cantidades. Yo como intercambié, fue una rama. O si se compra también suelen darte una a tres ramas. Cuanto más ramas son, más caro es la planta. Lo mismo si es muy largo también, cambia también el precio. Bueno, eso es todo lo que le quería mostrar por ahora. Y le paso a dejar algunas fotos de las plantas que... del jardín que tengo en el techo. Estas así se pusieron por el frío que está haciendo. Estamos en temporada de lindos colores. Y por último, van a ver a mi asistente ayudante. Un gato, Eulalio se llama. Le paso a comentar que yo estoy haciendo limpieza general, así que le voy a mostrar después cómo me quedó. Arriba del techo tengo que levantar uno por uno y después barrer. En las que falta mantenimiento, abajo. Estoy sacando el nylon también para que le dé más luz. Sol pleno sería. Y este es el gato que me pisa las macetas. Bueno, les dejo hasta la próxima.